Y si usted es de los que llama a la línea de emergencias 123 para hacer bromas, piénselo dos veces, porque la multa es millonaria. Las autoridades redoblaron la búsqueda de los desocupados que actúan los servicios de emergencia sin necesitarlos. El primer botón de este teclado tiene las letras B y R que indican broma y está ubicado de primero porque increíblemente es para reportar las llamadas más frecuentes que recibe la línea de emergencias 123 en Bogotá. Llamadas como esta, escuchen con atención. Sí, hay muchísimos heridos, son como 10 heridos, por favor ayúdeme. Es que los dos perritos se acabaron de estrellar y hay muchas pulgas heridas. Este hombre cree que burlarse de los trabajadores de la línea de emergencias es gracioso. Línea 123 Bogotá, ¿cuál es su emergencia? Señorita, ¿y lavan ropa? ¿Tiene alguna emergencia? ¿Lavan ropa? Está llamando a la línea de emergencias de Bogotá. Uy, qué cochinos. Pero además de bromas, hay quienes se atreven a llamar para acosar. Por eso el segundo botón del teclado clasifica esta conducta. Nos han llamado muchas personas acosadoras, diciendo palabras obscenas y demás, quitándole la oportunidad a una verdadera emergencia. Por estos chistes, las multas ya están a la orden del día y las paga el propietario de la línea telefónica desde donde se hace. Una multa de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, más de $1.000.000. Dos, también hay lugar a unas sanciones pedagógicas para que haga parte de programas en este sentido. Y además, hasta la cancelación de la línea telefónica a través de la cual se hace una llamada improcedente. De las 21.000 llamadas que recibe la línea 123 al día, más de 10.000 son de bromas. Y el 65% de esas llamadas, es decir, más de 14.000, son llamadas improcedentes. Bromas o llamadas que vienen a pedir información sobre temas que pueden consultar en otros lugares. La carga emocional de estos trabajadores de la línea de emergencias es muy fuerte, ya que en su labor de recibir información de reportes de muertos y heridos, se le suman bromas y acosos, un acto que se aleja de la civilidad.